Sí, lamentablemente tomamos conocimiento el día sábado, aproximadamente entre 14 y 14:30 horas, un robo en la cual fue víctima la señora Clorinda de Ricagno, una señora ya mayor de edad. Por suerte, si bien le han sustraído una suma considerable de dinero, en ningún momento la maltrataron, la trataron mal, fue objeto de violencia. Simplemente estos sujetos eran dos, lo hacían a cara descubierta, en todo momento le solicitaban dinero nada más. Bueno, en una oportunidad la abuela logró circunstancias de que estos jóvenes estaban, muy joven digo, porque estaba, le calculo una edad de entre 20 y 25 años de edad, estaban buscando dinero, se cambia de habitación, puede salir de donde estaban ellos, se encierra y llaman por teléfono, es donde ahí se produce el movimiento ya para, entonces cuando observan esto y escuchan que está hablando, estos sujetos se retiran del lugar. Bueno, por suerte, como les decía, la abuela no sufrió daño, no sufrió daños corporales, lesiones, no la maltrataron, así que bueno, salvo este infortunio, ¿no es cierto?, hecho que le tocó vivir, simplemente es la parte material. Bueno, una cifra muy importante de dinero, ¿no?, que se han llevado de este domicilio de Capitán Sarmiento, Capitán. Sí, como no podían, cuando ubicaron una caja fuerte chiquita, es de 15 por 20 aproximadamente, no encontraban la llave, la sacaron porque estaba empotrada en un armario, no en la pared, se la llevaron consigo. ¿Esta mujer vivía sola, estaba sola en ese momento? Sí, la abuela vive sola y en un cierto margen de horario es cuidada por unas personas que, bueno, en ese momento no estaba siendo cuidada. Uh-huh. ¿Algún vecino pudo aportar más datos? ¿Si esta persona se trasladaba en vehículos? ¿Si había algún tercero esperando para ir afuera? Lo que tenemos son pocos datos. Trabajaron dos personas. Y puede ser de suma importancia, de relevancia, el hecho de que se hizo presente al momento, al lugar, el perito levantamiento en rastro y pudo levantar huellas que para nosotros es positiva, que quiere decir que son buenas, que pueden ser relevantes para cotejarla, y en el banco de las huellas dactilares se puede lograr establecer en comparación a quién pertenece.